Bueno, desde que llegó eso de las 7 a 7 y media empezó el mal olor. Y hay mal olor y los muchachos con esa garabía y garabía, pero no pensaban no, que iban a llegar a tanto, usted ve. Entonces ya usted sabe, se nos pusieron estos muchachos a vomitar y mareados, no tuvimos más solución que coger para acá para a darle los primeros auxilios. ¿Y esto había ocurrido en otra ocasión? Sí, ha ocurrido en otra ocasión, como 4 veces había ocurrido. Te pongan carta en el asunto, porque según el propietario, él le ha dicho al encargado que no tire veneno cuando estemos dando clases, pero él no ha captado a eso. Cuando llegamos, los niños siempre pasan al área a jugar y comenzaron a marearse. Y comenzó a vomitar un niño que está aquí, Oarlie, se llama Oarlie. Comenzó a vomitar y ya comenzamos a investigar a ver qué había pasado y era que estaban fumigando. ¿Cuántos intoxicados? Hay 3 niños y una señora de 66 años, que es profesora, es maestra. Gracias.